¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar en unos minutos. Vamos a esperar a que se conecten los demás. Bien, chicos, vamos a retomar en donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Estábamos hablando de las técnicas de investigación geotécnica, que son las más frecuentes, ¿no?, que tenemos, ¿ya? Entonces habíamos hablado un poco acerca de las calicatas, las perforaciones, ¿no? A ver. El tema de las calicatas, como ya se había mencionado, es bastante importante realizar un logueo detallado, ¿no?, de cada una de las características de los materiales que tengamos dentro del subsuelo. Las características de las calicatas son que básicamente son excavaciones en la tierra que tienen una profundidad a veces máxima de 5 metros, para el caso, por ejemplo, de las calicatas mecánicas. Calicatas ya manuales pueden ir cavándose preferentemente hasta 1,5 metros, pero generalmente estos estándares que yo menciono son para minería, ¿no? El caso de edificaciones en donde pues se llegan a tener calicatas bastante profundas, ¿no? Es importante también saber que no hay necesidad de hacer una calicata tan profunda, para eso existen las perforaciones. Y las perforaciones, pues, a medida que nosotros vayamos profundizando, nos van a permitir ensayar el material con diversos ensayos in situ, ¿no? Entonces, el logueo geotécnico, como les digo, suele ser bastante descriptivo. Se hace una predefinición de lo que es el tipo de material que se está viendo, para luego complementarlo con los ensayos de laboratorio, ¿no?, y obtener finalmente qué tipo de granulometrías tenemos en el suelo, ¿no? Adicionalmente a esto, algo importante que se tiene que considerar es el muestreo, ¿no? El muestreo se debe hacer
de acuerdo a los, el proceso de muestreo se debe hacer de acuerdo a los estándares de la ACTM, ¿no? Generalmente se cuartea la muestra y se saca una muestra representativa, ¿no? Del material. Ahora, es importante que nosotros sepamos que tenemos que sacar una muestra representativa, porque ¿qué pasaría si no sacamos una muestra representativa? Pues el logueo que hagamos nosotros en campo va a diferir mucho del ensayo de laboratorio que tengamos, ¿no? De acuerdo a esa muestra que hayamos obtenido, ¿no? Entonces es fundamental que muestremos correctamente, ¿no? Y para esto, pues existen procedimientos de muestreo, ¿no? Que se detallan en los estándares de la ACTM, ¿no? También es importante describir, ¿no? El tamaño de partículas, la forma de las partículas, ¿no? Y comentarios adicionales como por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo tenemos? ¿Qué tipo de depósito? ¿No? La estabilidad de las paredes, ¿no? La dificultad de la excavación, los fluidos de agua, toda esta información es relevante porque al final vamos a tener un mejor entendimiento de qué es lo que estamos tratando, ¿no? Ahora, es importante que se describa a ese nivel de detalle. ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado, es muy frecuente que el ingeniero de campo sea una persona diferente al ingeniero que hace el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este ingeniero de campo no describe bien todas las características de los materiales que tengamos? Pues esa información no va a ser traspasada al ingeniero de diseño, ¿no? Entonces, se trata de plasmar todo lo que uno ve en campo en estas hojas de logueo, en estas hojas en donde se describen los diferentes tipos de materiales que uno va encontrando, ¿no? Estos son ejemplos que ya habíamos visto la clase pasada, ¿no? Con respecto a las perforaciones, ¿no? La habilidad que tienen estas perforaciones es que nos permiten extraer muestras a grandes profundidades, ¿no? No solamente se utilizan en geotecnia, más son utilizadas como herramienta de exploración, ¿no? Por ejemplo, para yacimientos, tanto de minerales como yacimientos petrolíferos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, esta herramienta es una de las herramientas más frecuentes y más utilizadas en todas las etapas de la ingeniería en un proyecto, ¿no? Para este caso, en una presa, generalmente se utiliza en todas las etapas, ¿no? Okay. Entonces, en función a cómo vayamos perforando y qué material vayamos encontrando, es posible que cambiemos de diámetro de perforación en función a los materiales que vayamos encontrando. ¿Por qué? Porque frecuentemente al momento de perforar se tienen derrumbes, ¿no? De la misma perforación, del mismo material, y es ahí donde se suele estabilizar las paredes o de otra manera también se suele utilizar otro diámetro de perforación y seguir perforando, ¿no? Ahora, al cambiar el diámetro de la perforación, es importante que si nosotros cambiamos el diámetro de perforación a un diámetro menor, vamos a tener dificultades para hacer ensayos de laboratorio geotécnico, porque los ensayos de laboratorio geotécnico necesitan una cantidad de muestra no determinada, ¿no? Y es posible que con una menor cantidad de diámetro, un menor diámetro, no tengamos el requisito mínimo que establecen los estándares para los ensayos de laboratorio. Okay, por ejemplo, acá estamos viendo un logueo de una perforación. En el logueo de la perforación es un logueo básicamente muy distinto al logueo de suelo, ¿no? Que se hace en una calicata. El logueo de una perforación básicamente lidia con el tema de la roca. Y cuando lidiamos con el tema de la roca, nos encontramos con clasificaciones geomecánicas, con parámetros como el RQD, el RMR, ¿no? Y bueno, la descripción geomecánica que es básicamente está en función a las características de la roca intacta y al sistema de discontinuidades, ¿no? Y diaclasias, ¿no? Que se tiene predominantemente en el macizo rocoso. Usualmente el macizo rocoso se describe, ¿no? A detalle, ¿no? Para este tipo de evaluaciones en el caso de una presa, ¿no? Tiene que ser bastante detallado porque lo que se necesita es averiguar, no solamente en el caso del suelo, ¿no? En el caso de la roca, el índice de fracturamiento es un parámetro bastante importante, la resistencia de los materiales también es un parámetro bastante importante, porque acuérdense que
Básicamente la mayoría de los casos, ¿no? Se trata de que la fundación de la presa se encuentre en basamento rocoso, ¿no? Entonces, este basamento rocoso, si bien en algunos casos lo vamos a tener fracturado, podemos establecer en función a las características que nosotros obtengamos de estas perforaciones, vamos a determinar un diseño, ¿no? Un diseño de mejoramiento, ¿no? Que va a estar en función a las características que hemos obtenido, ¿no? Entonces, es muy importante establecer estas características previamente a realizar cualquier tipo de mejoramiento al terreno, ¿no? Ok, acá vemos básicamente, no se ve muy bien, pero se describen varias características, como el recurrir, la recuperación, ¿no? Y características que nosotros vamos a obtener de acuerdo a lo viejo mecánico, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de una caja de muestreo de lo viejo mecánico, ¿no? Se suelen sacar las muestras, ¿no? En función a las longitudes, ¿no? Que se van perforando y estas corridas, ¿no? Se suelen, entre corrida y corrida, se suele poner estos tacos, ¿no? Estos tacos de perforación que nos dicen más o menos a qué distancia ha avanzado la perforación realmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos no vas a tener que se va a obtener el 100% de recuperación de la perforación. Eso es debido a que nosotros perforamos con agua, ¿no? Y posiblemente el material se suele lavar, ¿no? Los finos se suelen lavar y la distancia que nosotros estamos perforando realmente se suele reducir, ¿no? Y para, por ejemplo, Ingeniero, pero sí. disculpe, justamente Justamente quería quería hacer hacer una una consulta. consulta. O O sea, sea, ahí ahí en esos en esos separadores separadores no no necesariamente necesariamente tienen tienen que que ser ser continuos, continuos, ¿no? ¿no? Porque Porque hay hay una una pérdida pérdida de de material, material, ¿no? ¿no? Como Como dice, dice, ¿no? ¿no? Claro, estos separadores sí son continuos, porque estos separadores lo que hacen es medir la perforación. Este número que tú ves acá creo que dice 7 metros 10 o algo. No, esto es. A ver, déjame ver. Bueno, acá esta es una caja que va hasta los 8 metros 10. El inicio estaba en la otra caja, ¿no? Esta es una caja, la siguiente caja es esta, ¿no? Entonces, va hasta acá hasta 8 metros 10 y va hasta acá hasta 9. Pero no necesariamente la distancia que uno mide acá en la caja representa estos 90 centímetros, ¿no? No necesariamente. Ya puede ser que sea menor la distancia y tú has puesto el taco y dice 9. Lo que miden estos tacos son la profundidad de la perforación. Lo que la máquina va avanzando, no es lo que tú vas recuperando. Entonces tú al final contrastas esta información entre taco y taco, que serían 90 centímetros, y mides la distancia del core, ¿no? Que vas obteniendo, y de esa manera mides la recuperación, ¿no? Y también te sirve muy bien para obtener otros parámetros. Por ejemplo, la única manera de obtener el RQD es de una manera lineal, ¿no? En función a la perforación. Es decir, el parámetro RQD está hecho para medirse una perforación. No está hecho para medirse de otra manera, ¿no? Se mide de una manera lineal, ¿no? Es básicamente la cantidad de la longitud acumulada de los testigos que supera los 10 centímetros, ¿no? Si, por ejemplo, tengo varios tramos, tengo 8 tramos que se han medido la perforación en una misma corrida y, no sé, se tienen, por ejemplo, 60 centímetros que son mayores a 10, ¿no? Y que ya los ha sumado, y hay 20 centímetros que son menores a 10. Básicamente el RQD va a ser 60 entre 80, ¿no? No sé cuánto da eso, ¿no? Y ese es el porcentaje que expresa el grado de fracturamiento, ¿no? De la muestra, ¿no? Cuando tenemos RQDs menores, por ejemplo, RQDs bajos, menores al 50%, eso quiere decir que básicamente nuestras muestras o la roca que estamos perforando es bastante fracturada, ¿no? Entonces, el RQD lidia bastante con el tema del fracturamiento, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, que yo mida la resistencia de la roca, ¿no? Puede ser que la roca sea muy resistente, pero muy fracturada. Entonces, va a haber casos, por ejemplo, en donde la roca sea bastante resistente, ¿no? La carga de compresión inaxial sea bastante resistente, hablemos de 100 megapascales, pero sea bastante fracturada. Entonces acá el problema no es
un problema de resistencia, sino es un problema de fracturamiento. Y el fracturamiento está muy vinculado con el tema de las conductividades hidráulicas, ¿no? Las conductividades hidráulicas son muy grandes, ¿no? Cuando el fracturamiento es bajo, ¿no? O bueno, en este caso cuando se tiene el suelo muy fracturado, ¿no? Entonces, se tiene un índice, ¿no? No voy a entrar al detalle, pero sí existe un índice, ¿no? Esa parte básicamente es la caracterización geomecánica del macizo rocoso, ¿no? Y no solamente existe pues el UCS, el RQD, sino que al combinar estos dos índices, por así decirlo, nosotros podemos obtener una clasificación geomecánica. Esa clasificación geomecánica puede ser, por ejemplo, existen muchos autores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Beniansky, que nos proporciona la clasificación del RMR, ¿no? Y encima el RMR tiene dos versiones, ¿no? Y bueno, actualmente se utiliza Hooke, ¿no? Que es el GSI, ¿no? Y existen muchas otras clasificaciones que tratan de darnos un entendimiento de qué es lo que está pasando con la roca. Porque acordémonos que la roca es un material tan complejo que como les digo, o sea, no se logra entender del todo el comportamiento de ese material, a diferencia de un suelo, que podamos llegar a una solución aproximada. Pero en el caso de una roca, en el caso de una roca estamos lidiando con la resistencia del material y las discontinuidades del material, ¿no? Entonces ahí se vuelve un problema muy complejo. Con lo que trabajamos es con clasificaciones geomecánicas, ¿no? Al final de esto, lo que queremos obtener es una clasificación geomecánica. Queremos ver si, por ejemplo, la roca entre una profundidad, por ejemplo, de 20 a 40 metros, posee un RMR de 30, un RMR de 40, ¿no? Y con eso ya tenemos una idea de cómo podría ser el comportamiento de ese material. ¿Ok? Ingeniero, Ingeniero, una una última. última. Solamente Solamente eso eso se se obtiene obtiene con con el el LPT, LPT, ¿no? ¿no? Porque Porque con con otros otros ensayos ensayos no no se se puede puede sacar sacar muestra, muestra, ¿no? ¿no? No. El LPT es otra cosa. El LPT es una versión modificada del SPT. Es un martillo distinto. Acá no estamos hablando de ensayos in situ. Esto es una Las perforación perforaciones, geotécnica. ¿no? Ajá, Ah, esta es es. una perforación geotécnica en la cual se ha extraído muestras y estás viendo cómo está la muestra, ¿no? Acá no se está ensayando la muestra. Luego, es muy importante que también lo hayas mencionado, si ustedes ven aquí, ustedes ven, por ejemplo, estas bolsitas, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho acá el geólogo? El geólogo está diciendo, ok, en esta parte de acá voy a sacar una muestra, ¿no? Casualmente, como tú lo dices, por ejemplo, en medio de la perforación se suelen hacer ensayos, como les digo, el LPT es uno de ellos, ¿no? Entonces acá justo se hizo un LPT, no sé si ustedes pueden ver aquí, de repente por eso lo preguntas. Justo al metro de haber perforado, el ingeniero dijo, no, hay que hacer un ensayo de LPT, ¿no? Se hizo el ensayo de LPT y esta es toda la muestra que se ha obtenido con el ensayo de LPT. Entonces, teóricamente, esta muestra debe medir 45 centímetros. ¿Ya? 45 centímetros. Generalmente se toma toda la muestra porque el LPT, como ya les había mencionado, todavía no hemos visto SPT, pero generalmente se toma 45 centímetros del suelo. Entonces, en este caso, lo que ha hecho el geólogo es poner la muestra aquí para que se tome toda la foto, ¿no? Ahora, tú, por ejemplo, en este caso ya no van a funcionar los LPTs porque los LPTs funcionan básicamente en gravas o en suelos, ¿no? En roca no puedes utilizar ese tipo de ensayos in situ. Lo que puedes hacer en roca es muestrear, ¿no? Cores, ¿no? Que por ejemplo tengan, sean, se puedan medirse la resistencia, ¿no? Por ejemplo, este core lo puedo muestrear, ¿no? Tienes que tener unas ciertas medidas del core para poderlo ensayar, ¿no? ¿Y qué ensayo voy a realizar? Pues existen ensayos triaxiales en roca, ensayos UCS, ¿no? En roca, ¿no? Que me permiten obtener los parámetros, ¿no? De caracterización del macizo rocoso, ¿no? Ahora, acuérdense que si bien nosotros modelamos estos tipos de materiales que son los suelos con el modelo de Moore-Coulomb, que lo vamos a explicar más adelante,
Este material no es usualmente medido con el modelo Moore-Cohlen, sino se utiliza el modelo Hogan-Brown. Ya es un criterio de falla distinto para este material que para este material, ¿no? Entonces, ahí lidiamos con modelos constitutivos distintos, ¿no? Y ese es solamente uno de los tantos modelos constitutivos que podemos aplicar, ¿no? En realidad, el modelo de Moore-Cohlen es un modelo constitutivo más y el modelo de Moore de Hogan-Brown es un modelo constitutivo más. Existen muchos modelos constitutivos, pero los más usados son esos, ¿no? Ahora, esto es lo que había mencionado la otra vez, bueno, que el número de sondeos va a depender mucho del problema a analizar y el nivel de detalle, ¿no? Y particularmente ese nivel de detalle está asociado al nivel en que está el proyecto, ¿no? No es igual hablar de un nivel de prefactibilidad a un nivel de ingeniería de detalle, ¿no? Y particularmente eso está vinculado al nivel de precisión que nosotros queremos obtener, ¿no? Entonces, generalmente los sondeos geotécnicos tienen como una regla general alcanzar, ¿no?, el estrato más profundo sujeto a las influencias de las cargas del suelo, ¿no? Que generalmente, para el caso de presas o el caso de un terraplén, ¿no?, en general un dique, ¿no?, va entre 1 a 1.5 o entre 1.5 a 2 metros, ¿no? Acá he puesto 1 a 1.5, ¿no? Pero va en ese rango, ¿no? No hay problema, ¿no? Y la frecuencia de los ensayos in situ dentro de la perforación, que acá se me olvidó ponerlo, va a depender, ¿no?, de las características que tú estés viendo en el suelo, ¿no? O sea, dependiendo de qué es lo que quieras obtener también y cómo quieras caracterizar, ¿no?, ese material que vas encontrando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver una vista en planta, ¿no? Este es un ejemplo que es bastante interesante. Este es una vista en planta, ¿no?, de una sección. Esa es una sección geotécnica, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta sección geotécnica? Nosotros queremos ver cómo está la geología a través de esta sección geotécnica. Esto es visto en planta en esta línea. Y esta línea en planta se demuestra mediante este perfil, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver todas las perforaciones. Acá se hicieron dos perforaciones, por ejemplo, la 117, que es esta, ¿no?, y la 110, que es esta, ¿no? Entonces la sección va hasta acá nada más, TT, ¿no? TT, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver que hay dos perforaciones, 117 y 110, una más profunda que la otra. Y en esta perforación se suele describir todo, ¿no?, todo el logueo geomecánico, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a ver qué son los lugions. Los lugions son básicamente una medida de la conductividad hidráulica, ¿no?, para la roca. Y acá, por ejemplo, en este perfil se suele describir, por ejemplo, el grado de alteración de los materiales, ¿no? Por ejemplo, FR, fresh rock, acá llegó a fresh rock, ¿no? SW es slightly weathered, que es básicamente como que ligeramente meteorizado, altamente meteorizado, ligeramente meteorizado, ¿no?, extremadamente meteorizado, ¿no? Entonces, se tienen diferentes grados de meteorización a medida que vas profundizando, ¿no? Las diferentes litologías que están aquí, ¿no? Acá tienes la otra perforación que también tratas de ver. Por ejemplo, acá hay una línea, seguro hay una línea geofísica, ¿no?, por acá, que me ha permitido determinar más o menos cómo va el perfil, ¿no? Sí, efectivamente que hay una línea geofísica. Miren, esta línea punteada es una línea geofísica. Y la línea geofísica la tengo tanto en esta sección como en esta sección, ¿no? La que me ha ayudado más seguramente es esta de aquí, ¿no? He podido determinar con esa línea geofísica cómo van los perfiles del terreno, pero no voy a saber qué materiales son hasta que no haga una perforación. Entonces, con estas perforaciones estamos amarrando todo lo que estamos interpretando en la geofísica y estamos tratando de hacer una interpretación con estas perforaciones que vamos obteniendo, ¿no? ¿Ok? Estos números que ustedes ven aquí son las velocidades de onda P, ¿no? La velocidad de onda P de los diferentes materiales, ¿no? ¿Qué más se ha obtenido aquí? Por ejemplo, acá se ha podido ver que acá hay una falla, ¿no?
había una falla. Seguro cuando se hizo el logueo, se determinó pues que acá había una zona, ¿no? Altamente meteorizada y con rastros, ¿no? De panizo de falla, ¿no? Por eso que el geólogo ha determinado que es una falla menor, ¿no? Y seguramente en el mapeo geológico superficial, ya ha determinado que por acá, ¿no? En el mapeo geológico superficial, seguro ha determinado que hay un lineamiento de falla, ¿no? ¿No? Entonces, esta falla posiblemente se haya visto a profundidad, ¿no? En la perforación. Entonces, de eso se trata, ¿no? De amarrar todas las técnicas de investigación que se tengan, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando en una sección geotécnica, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más podemos sacar de esta, de este sketch? Bueno, básicamente eso. No se han hecho calicatas. No se han hecho calicatas, pero las calicatas te van a dar información superficial, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, acá estamos llegando. Creo que ya son prácticamente 200 metros, ¿no? En profundidad, ¿no? Y las calicatas solamente van a dar una. Básicamente van a dar información de los suelos cuaternarios que van en la parte superficial, nada más, ¿no? Los primeros 5 metros, 7 metros, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, va a ser una pequeña capita de información que voy a tener con esas calicatas, pero sin embargo es una fuente confiable de información al momento de realizar yo la excavación para llegar a cimentar la presa, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer con las calicatas es tratar de repente de definir un nivel de cimentación que si es que es posible obtenerlo con las calicatas, si no es posible, ya sería con las perforaciones, ¿no? Dependiendo de los tipos de materiales que tengamos. ¿Ok? Entonces, los ensayos in situ que podemos realizar, ¿no? ¿Qué ensayos in situ podemos realizar? Por ejemplo, el ensayo de SPT, ¿no? Es uno de los ensayos más utilizados, ¿no? Es el ensayo de penetración estándar, ¿no? Pero de estándar tiene ya muy poco, porque básicamente es tan utilizado que ha perdido el ser estándar, ¿no? ¿De qué se trata, no? Es básicamente un martillo que hinca una cuchara, ¿no? En el suelo, ¿no? El martillo pesa 140 libras, específicamente 63.5 kilogramos. La altura de caída debe ser de 76 centímetros, o sea, la altura de caída hasta el golpe, ¿no? O sea, el martillo debe levantarse 76 centímetros exactos y dejarse caer, ¿no? Básicamente es eso, y se deben contabilizar los golpes. ¿Ya? Se debe penetrar el suelo 45 centímetros, ¿no? Y se debe contabilizar el número de golpes en los últimos 30. Por acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, si yo he penetrado, por ejemplo, el suelo estoy en una profundidad de 1 metro. Lo penetro 45 centímetros, pero estoy contando cada 15 centímetros que está penetrando los golpes. O sea, los primeros 15 centímetros cuento los golpes, ¿no? Básicamente es contar. Ustedes van a estar en campo contando los golpes. Cada vez que el martillo suene, vas a tener que contar, ¿no? Y eso lo vas a registrar. Por ejemplo, los primeros son los. El primer tramo mide 12 golpes. El segundo tramo va a 25 golpes. Y el tercer tramo es 14, ¿no? Entonces, el número de SPT, el N de SPT, en este caso, ¿cuánto sería? 39, ¿ok? Porque los primeros 12 no se cuentan, o sea, el primer tramo de 15 centímetros no se contabiliza. Es una regla estandarizada que se tiene para el SPT, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, las características del equipo son bastante específicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a nivel internacional? Se utilizan equipos hechizos, ¿no? Que no provienen del mismo proveedor, sino. El ACTM brinda las medidas del equipo y frecuentemente se hacen en cada país, ¿no? Y se suelen hacer con distintos materiales y los distintos materiales tienen diferentes pesos y a veces las medidas son distintas, entonces la energía que suele ser utilizada en el equipo es distinta y puede variar el SPT en una región, por ejemplo del Perú, puede variar con respecto a otra, ¿no? Entonces, no es tan estándar.
Pero sin embargo, el SPT nos provee de una información muy, muy, muy importante que, por ejemplo, para suelos granulares nos provee de la compacidad relativa y para los suelos cohesivos también nos provee de rangos de consistencia, ¿no? Como ya había mencionado, aunque se denomina estándar, el ensayo posee condiciones diferentes según se ha realizado, ¿no? Equipos producidos por diferentes fabricantes, diferentes configuraciones del martillo, forma de control de altura de caída, longitud de la varilla, diámetro de perforación, etcétera, ¿no? El diámetro de perforación también tiene mucho que ver porque no es igual hincar un diámetro, ¿no? De un martillo, un diámetro NQ que un HQ, ¿no? Es diferente, entonces ahí cambia la energía, ¿no? Cambia la presión porque estás hincando un diámetro diferente y es totalmente distinto, ¿no? Ok, entonces en general se han hecho estudios y se ha observado que la pérdida de energía se da en el SPT frecuentemente y solamente llega el 60% de la energía que tú le vas a brindar. Se suele perder energía por diversos factores, ¿no? De fricción, ¿no? Que, bueno, se da el total de la energía al inicio, ¿no? También se pierde la energía por efecto de la fricción en el fuste de la perforación, ¿no? Entonces, todas esas cositas hacen que solamente, de acuerdo a los estudios, llegue el 60% de energía, ¿no? Y las diferencias de equipo, ¿no? Diferencias entre el martillo, varillas y el muestreador, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué es lo que se hace? Se hace una corrección por pérdida de energía y equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sueles hacer? El número de golpes que es obtenido en campo se suele multiplicar por unos factores de corrección que están en función a las características, ¿no? Del equipo, ¿no? Según dónde fue, por así decirlo, fabricado, ¿no? El diámetro que se está utilizando, ¿no? El muestreador, ¿no? El tipo de muestreador, y la inclusive el metraje de la cuerda, ¿no? Que se está utilizando, ¿no? Entonces todo eso interviene, ¿no? En el cálculo y se obtiene este número de golpe de SPT corregido para condiciones de campo, ¿no? Que es el N60, ¿no? Entonces con el N60 se tienen muchas correlaciones para calcular el ángulo de fricción, que generalmente se suele calcular en estos materiales, porque el SPT se suele utilizar en materiales granulares, en arenas, ¿no? Frecuentemente su uso va abocado allí porque existen otros ensayos in situ que nos dan mejores resultados en el tema de arcillas, ¿no? Entonces el tema de arenas, ¿no? El SPT, bueno, hasta el día de hoy se sigue utilizando, ¿no? Y bueno, dan buenos tipos de correlación, ¿no? Entre ellos, tengo esta ecuación que suele ser muy utilizada, ¿no? Que está en función al número de golpes corregidos en condiciones de campo, ¿no? ¿Okay? Y no solamente se corrige por energía, sino también existe una corrección por confinamiento, ¿no? Acá interviene el C sub N, ¿no? Entonces el C sub N varía, ¿no? De acuerdo al autor, ¿no? Hay diferentes autores que han estimado un C sub N, ¿no? Para diferentes condiciones. Ahora, es importante que nosotros elijamos el C sub N en función a las características de la investigación que ha hecho el autor, ¿no? De repente este autor hizo una investigación en un suelo particularmente muy parecido al que estamos utilizando. Podríamos utilizar ese coeficiente de confinamiento, ¿no? Que hizo el autor. Sin embargo, generalmente se utiliza este de aquí, ¿ya? Que es el de Sid, ¿no? Entonces, usualmente nosotros vamos a tener correlaciones tanto con el N60, como el que había mencionado aquí, como también con el N160, ¿no? No sé si ustedes han visto un montón de correlaciones de SPT, van a ver correcciones del SPT con N160, con N60, ¿no? Entonces ahora ya saben de dónde sale, ¿no? Todo eso. Y bueno, una correlación interesante para determinar el ángulo de fricción en arenas es el que da PEC, ¿no? Del año 74, ¿no? Está en función al N160, ¿no? Este N160
Se obtiene de esta manera y se calcula el ángulo de fricción en función a este número de golpes, ¿no? Es bastante preciso, ¿no? Se tiene un rango de aproximación bastante alto, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño ejercicio. No sé si quizás puedan intentar resolverlo. Les voy a dejar unos minutos para que lo puedan entender y me dicen a ver cómo va.
Ok, chicos. A ver, vamos a ver cómo podemos hacer este ejercicio. Básicamente, algebraico. Pide determinar el valor de la penetración a cada profundidad, el valor corregido a cada profundidad y el ángulo de fricción, ¿no? Entonces, básicamente vamos a medir se tienen los registros del número de golpes del SPT cada 1.5 metros, ¿no? Que es particularmente lo que se suele hacer en campo, ¿no? 1.5, ¿no? Entonces acá el n que nosotros obtenemos es básicamente en los últimos 3, ¿no? Los últimos 2, disculpen, ¿no? Sería 9, ¿no? En este caso el n60, para el caso del problema, el n60 es igual al n. Es una asunción del problema simplemente, no necesariamente es la realidad. Entonces vamos a tomar el n60 como el n, ¿no? Entonces ya tenemos el n60. Ahora el confinamiento va a ser en función de la densidad y la profundidad, ¿no? Entonces, confinamiento aproximadamente es 27, la presión atmosférica es 100, ¿no? Medimos, hacemos la división, obtenemos la C sub n y multiplicamos simplemente este factor por el n60 y obtenemos el n1.60, ¿no? Fíjense la reducción, bueno, en este caso es el incremento, ¿no? El factor, ¿no? 9 a 15.3, ¿no? Es casi el doble, ¿no? Entonces, si se pone a pensar, el n corregido, ¿no? Por confinamiento y por, bueno, por confinamiento nada más, está incrementando. Entonces, sería interesante ver qué pasa a mayores profundidades, ¿no? Eso se lo dejo a ustedes, ¿no? Entonces, esta es la manera de hacer ejercicio, ¿no? Finalmente lo que está pidiendo es determinar el ángulo de fricción, ¿no? Generalmente cuando queramos determinar el ángulo de fricción de un mismo paquete de suelo, se suele tomar el valor promedio, ¿no? Si quieren ser más exactos, se suelen tomar el valor promedio con una desviación estándar, ¿ok? Algunos suelen tomar el perfil 33. ¿Okay? O sea, estadísticamente existe algo que se llama percentil, ¿no? Seguramente ustedes ya saben sobre eso porque ya han llevado el curso de estadística. El percentil 33 se suele tomar de una manera conservadora, ¿no? Es una manera conservadora de utilizar un parámetro cuando se tiene una base de datos muy grande, ¿no? Por ejemplo, esto se suele utilizar mucho cuando tenemos una base de datos, por ejemplo, de muchos tramos de RMR, porque acuérdense que el RMR se obtiene de cada corrida, ¿no? Cada corrida tiene un RMR, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros tenemos 200 metros de suelo, ¿cuántas corridas tenemos? Tendremos por ahí unas 50, 70 corridas, ¿no? Entonces, 70 corridas del mismo, son 70 parámetros de RMR a lo largo de un mismo tipo de roca, supongamos, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de datos, ¿no? Esa gran cantidad de datos no es buena expresarla en función solamente a un promedio, ¿no? Si ustedes tienen una gran cantidad de datos, se sugiere utilizar de manera simplística un promedio con una desviación estándar o de manera más conservadora el percentil 33, ¿no? Esa es una recomendación que personalmente yo la hago para tratamiento de grandes bases de datos, ¿no? Ahora, volvemos a la serie de penetración estándar. La serie de penetración estándar es tan versátil que tiene correlaciones para todo tipo de parámetros, ¿no? Es uno de los ensayos geotécnicos más conocidos y tiene diferentes correlaciones para diferentes tipos de parámetros que no necesariamente van a tener buena, por así decirlo, buen grado de confianza, ¿no? Pero acá tenemos algunas correlaciones que, bueno, pueden ser utilizadas para una primera estimación, por ejemplo, de la resistencia al corte no drenada y para el OCR, ¿no? Entonces acá hay dos muy buenas correlaciones para resistencia al corte no drenada, OCR, ¿no? ¿No? Acá hay unos rangos que se pueden utilizar para corroborar si la resistencia al corte obtenida es correcta.
Estos rangos son proporcionados por Terzaghi. Y acá hay otro ejercicio que también bueno, se desarrolla, ¿no? Se pide determinar la variación de la resistencia al corte no drenada y el OCR con la profundidad, ¿no? Entonces quiere decir que ustedes van a medir toda la profundidad y de acuerdo a la profundidad en que van midiendo el OCR o el SU, que está vinculado al número de golpes SPT, ustedes van a tener una gráfica, ¿no? Una gráfica que me va a decir cómo está la variación del CU y del OCR, ¿no? Con la profundidad, ¿no? Entonces, para eso ustedes necesitan otra vez hacer un cálculo, ¿no? Acá lo he hecho inicialmente, ustedes ya lo van a completar, ¿no? Entonces, para el CU se suele utilizar esta ecuación que les he mencionado y el OCR, la otra ecuación, ¿no? Entonces, también interesante porque el SPT nos da información de resistencia al corte no drenada y también información del OCR, ¿no? Más adelante vamos a ver que estas correlaciones, cuando se tiene otro tipo de investigación geotécnica, no van a ser tan usadas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos otros tipos de investigaciones geotécnicas que son más aplicadas, ¿no? Para obtener estos parámetros, deberíamos utilizar las otras, ¿no? No las del SPT, pero si tenemos solamente información del SPT, yo creo que estas correlaciones nos van a servir, ¿no? O al menos nos van a dar un rango de entendimiento de qué es lo que está sucediendo con el material. También tenemos correlaciones con la densidad relativa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos ecuaciones muy conocidas de Ishihara y Meyerhoff, ¿no? Deberían de dar valores muy parecidos entre esas dos ecuaciones. También tenemos la correlación entre el módulo de elasticidad y el valor de n, ¿no? Entonces, este módulo de elasticidad es bastante importante cuando calculamos los asentamientos, ¿sí? El módulo de Young es muy importante al calcular los asentamientos, ¿no? Asentamientos inmediatos, particularmente cuando estamos hablando, por ejemplo, de calcular los asentamientos inmediatos de una cimentación, ¿no? La mayor parte de los asentamientos en una presa son producidos por consolidación primaria. De eso también vamos a hablar más adelante. También hay asentamientos inmediatos en el terreno, pero estos se dan cuando la presa es construida. Porque recuerden que la presa es construida en capas y a medida que se va compactando se va asentando el material. Esos asentamientos no son contabilizados en el cálculo final porque son asentamientos inmediatos. Una vez que la presa se ha construido, los asentamientos que se dan después de que la presa se terminó de construirse son asentamientos por consolidación. Y la mayoría de estos asentamientos son producidos en el core. ¿Ok? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Estos son netamente correlaciones que las he querido proporcionar porque me parecen una buena fuente de información. Disculpe, cuando dice a 1.5, 4 golpes, 6 golpes, 9 golpes, significa que como son 45 metros, o sea, de 1.5 menos 15 centímetros menos 15 centímetros, ¿eso sumamos o cómo es? Ya, cuando digo 1.5, eso podría malinterpretarse de acuerdo a la interpretación de cada uno, pero cuando digo 1.5 es que a partir de 1.5 se hizo el ensayo, ¿no? O sea, 1.5 centímetros, 5 metros, suponte que esta es la profundidad, este es el terreno. A 1.5 metros comienzo a hacer los ensayos de CPT, ¿no? Y estos son cada 15. Ahora, si tú me dices, pero profesor, acá usted ha hecho el golpe de CPT a los 1.80 centímetros. Bueno, eso varía de autor en autor, ¿no? Puedes tomar lo que lo has hecho a 1.70, 1.60, 1.5, ¿no? Pero generalmente se toma
desde el inicio del ensayo del SPT, ¿no? Desde el primer punto, ¿no? Porque va a llevar a la confusión. ¿Me entiendes? Algunas personas podrían decir, ya, lo voy a hacer al 1.5, pero 1.5 va a ser el final del ensayo, así que lo voy a empezar a los 1.15. Entonces, esto es algo ya que. Recuerden que acá estábamos tratando consuelo, ¿no? Entonces, representar. Acuérdense que representar qué es lo que está pasando en 30 centímetros del suelo es algo. Es un poco que escapa de la lógica. Y tampoco nos vamos a fiar de una sola fuente de información. O sea, no nos vamos a fiar de solamente un golpe de SPT. Quizás hagamos. El SPT es tan versátil que se puede utilizar en muchos puntos, ¿no? Y no solamente tengamos un punto, tengamos, no sé, unos 60 puntos de SPT, ¿no? Para los cuales tendríamos que tener una regla, ¿no? Generalmente la regla es iniciar con la medida, ¿no? Eso básicamente. Para temas Gracias, de ingeniero. cálculo. Sí, para temas de cálculo. Creo que alguien más quería preguntar algo. Nadie más. Ok. Y bueno, vamos a hablar un poco del CPT, ¿no? El CPT, ustedes ya conocen o han escuchado el ensayo CPT. No es el CONOPEC, ¿ya? A veces se confunde el CONOPEC con el CPT. Lo llaman CONOPEC, pero el CONOPEC es simplemente el cambio de cuchara que se le hace en el ensayo de CPT y se le pone el nombre de CONOPEC. En este caso, el CPT es la prueba de cono holandés, ¿ya? Que consiste en penetrar el suelo con una punta cónica a una velocidad determinada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y traigo una máquina, ¿no? Y esta máquina va y penetra el suelo, ¿no? Con un ratio de 20 milímetros por segundo, ¿ya? Es un ratio estándar. Es el avance que tiene la máquina por segundo. Y este estándar de ratio es producto de una evaluación de diferentes ratios, ¿no? Tiene un sustento. A lo que voy es que tiene un sustento. No es por las puras 20 milímetros por segundo, ¿no? Creo que por ahí tengo un paper donde se determina el sustento de por qué es 20 milímetros por segundo. La punta cónica o todo el fuste tiene básicamente 3.6 centímetros de diámetro exterior y un diámetro interior de 1.6 centímetros. Ahora, en este ensayo no vamos a poder recuperar muestras. ¿Ya? Por ahí vi una conferencia que decía que el CPT. En el ensayo de CPT se recupera muestras, eso es falso. No se recupera muestras en el ensayo de CPT. ¿Ya? Lo que se puede hacer es obtener una muestra al costado del CPT. ¿Ya? O sea, yo puedo obtener una muestra aquí con cualquier técnica, ¿no? Puedo hacer una perforación al costado y sacar la muestra al costado del CPT, pero el mismo equipo CPT no puede obtener muestras. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace el CPT? Mide la resistencia del material en función a cómo va penetrando el suelo. ¿Okay? Esto es importantísimo, ¿ya? Porque yo acá tengo un registro continuo de la resistencia del suelo in situ. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, es algo muy, pero muy valioso. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito obtener una muestra. Yo ya no necesito obtener una muestra de la perforación, sacarla, llevarla a las mismas condiciones que estaba aquí, a la misma densidad, o sea, remoldearla de nuevo y ensayarla para representar qué era lo que estaba pasando aquí. Eso es lo que nosotros hacemos en la perforación. Sacamos la muestra, llevamos la muestra al laboratorio, remoldeamos la muestra a la misma densidad con la que estaba en el suelo y ensayamos, ¿no? Esa muestra al nivel de confinamiento que queramos o a las cargas que queramos para representar la resistencia del material.
En este caso no es así, porque yo puedo obtener in situ la resistencia del material. Entonces es algo importantísimo y es uno de los inventos más fructíferos que ha tenido la geotecnia en los últimos años, ¿no? Y es por eso que este método, esta técnica de investigación geotécnica, tiene que ser utilizada en la actualidad. O sea, ya no deberíamos utilizar el SPT. Deberíamos empezar, o sea, ya debería gran parte de la industria enfocarse a utilizar CPTs. Y estamos amarrando técnicas de investigación antiguas, porque este CPT ya es particularmente antiguo, ¿no? Si el equipo de SPT lo utilizaba PEC, ¿no? Casagrande, que son personas que han muerto hace 30 años, ¿no? Y se había inventado mucho antes. Estamos arrastrando métodos de investigación que ya no deberían utilizarse, ¿no? Entonces, este método, por ejemplo, el CPT, ya tiene muchos avances, ¿no? Y actualmente el CPT casi nadie lo utiliza, pero en vez de CPT utilizan CPTU, SCPTU, que son algunas mejoras del CPT que vamos a verlas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el CPT? Mide la fuerza a través de las barras interiores y la resistencia por punta y el fuste, ¿no? Entonces, la resistencia por punta y también por el fuste, ¿no? Entonces, con esos dos parámetros, lo que hace es darme la resistencia a través de todo el perfil estratigráfico, ¿no? Entonces, particularmente, yo voy a tener resistencias diferentes, particularmente diferentes entre los diferentes tipos de materiales que yo vaya penetrando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera en el futuro, cuando podamos caracterizar los materiales con mayor precisión, ya no va a haber la necesidad de obtener una muestra. Porque van a haber ensayos que me van a permitir caracterizar el material sin importar qué tipo de suelo sea. Porque lo voy a identificar con las características de resistencia de su mismo comportamiento. O sea, ya no va a interesar si es una arcilla o si es una arcilla limosa o si es un limo arcilloso. No va a interesar, porque yo ya sé cómo se va a comportar el material, ¿no? Y eso es lo que trata de hacer aquí, ¿no? El autor, uno de los autores más prominentes en este campo, que es ¿cómo se llama este señor? Robertson. Ahorita vamos a ver un poquito sobre ese autor. Entonces, ¿qué es lo que hace el CPT? Me va a determinar la resistencia por punta, resistencia por fricción, y con eso vamos a determinar lo que es el friction ratio. El friction ratio me va a servir para poder yo clasificar el tipo de material de acuerdo a las características de resistencia que tengan en el suelo. ¿Ok? Entonces, el QC, que es la resistencia por punta, es usualmente mayor en suelos granulares que en cohesivos, ¿no? Y el F sub S, que es la resistencia por fuste, es mayor en suelos cohesivos que en suelos granulares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Robertson, en el año 83, propuso una clasificación en función a las características de resistencia del material. Y la asoció a la granulometría, a la posible granulometría que podamos tener de cada uno de estos materiales. No quiere decir que, por ejemplo, yo tenga un suelo con estas características y necesariamente sea arcilla. Este es un suelo que fue obtenido, o sea, una clasificación de arcilla. No es que el suelo sea arcilla, es una clasificación de arcilla en función a las características de resistencia del material. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que podemos obtener con el CPT? Podemos también obtener ángulos de fricción en arenas. Y particularmente donde no tenemos bastante confiabilidad es en el cálculo de la resistencia al corte, ¿no? La resistencia al corte tanto en arcillas como en arenas, ¿no? Podemos obtener, por ejemplo, el OCR, ¿no? Y muchas otras correlaciones. Ahora, el CPT también tiene una correlación entre el SPT y el CPT, que también fue propuesta por Robertson y Campanella en el 83. Y en base a numerosos ensayos se tiene una correlación que está en función de esta gráfica. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes lo primero que tienen que hacer es
saber cuál es el D50 del material, y en función al D50 del material, ya ustedes tienen la correlación entre el número de golpes de SPT y el Q sub C. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas? Se tiene una mejor correlación que el SPT en suelos cohesivos, ¿no? La penetración solo se interrumpe cuando se necesitan agregar más barras adicionales. Las medidas de resistencia de la punta de la fricción son continuas. ¿Okay? La participación del personal es básicamente menor que en el SPT. O sea, no vamos a necesitar muchas personas. Netamente necesitaríamos solamente un operador y un asistente, ¿no? En cambio, en el SPT necesitamos por lo menos 3 a 4 personas, ¿no? Las desventajas es que no se recuperan muestras del suelo. Esa es una gran desventaja, ¿no? Y el penetrómetro se suele dañar con suelos particularmente muy gravosos. Es decir, este material no se suele, este tipo de ensayo no se suele utilizar en suelos muy gravosos. Existe un tamaño máximo, un tamaño mínimo en el cual se suele utilizar, ¿no? Para un tamaño máximo, disculpen, no lo tengo en mente. Y los costos de movilización son bastante altos, ¿no? Porque este equipo viene en su totalidad, ¿no? No es que se arme en campo, ¿no? Va y es un equipo que prácticamente viene con unas orugas, ¿no? Y algunos de ellos también vienen con llantas neumáticas, ¿no? Diferentes terrenos y se tiene diferentes equipos, ¿no? Entonces, el equipo usualmente para movilizarse hasta el lugar del site suele tener un costo alto, ¿no? Okay, entonces vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos y volvemos para las preguntas que quieran realizar. Ok, chicos, volvemos. Un avance en la tecnología que se implementó al CPT es el CPTU. Este equipo ya actualmente es llamado como piezocono, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Se ha modificado el fuste, ¿no? Y el cono para poder obtener la medida de la presión de poro, ¿no? Entonces, en cuanto se va penetrando, disculpen chicos, estaba hablando, pero estaba en mute, creo. Bueno, les explicaba que una modificación del CPT es el piezocono, ¿no? El piezocono, ¿qué es lo que hace? Mide la presión de poros en función a la penetración, ¿no? Entonces, mientras se va penetrando, va midiendo la presión de poros. ¿Cómo se mide la presión de poro? Se mide con un transductor que lo posee en la punta, ¿no? Cónica. Entonces, este transductor lo que hace es medir la presión de poros en función a la penetración, ¿no? Entonces, acá se obtienen algunas lecturas internas y finalmente se obtiene la medida de la presión de poros a lo largo del ensayo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros obtenemos la medida de la presión de poros a lo largo del ensayo. Y este transductor lo que hace es medir la presión de poros en un tiempo, ¿no? Ese tiempo determinado mide, a medida que va penetrando, va midiendo la disipación de la presión de poros. Entonces, esto es importante porque si podemos obtener estos datos, ¿no? Vamos a poder obtener datos relacionados a la disipación de poros a través del tiempo. Y eso se vincula mucho con todo el proceso de consolidación. Es por eso que mientras vamos ensayando con el CPTU, también vamos a poder obtener las curvas de consolidación de los diferentes suelos que nosotros vayamos midiendo.
sea, vamos a poder obtener las curvas de consolidación, vamos a poder obtener la permeabilidad, vamos a poder obtener la resistencia al corte, vamos a poder obtener diferentes parámetros que va a hacer que este equipo sea muy versátil. Es decir, se pueden obtener no solamente un parámetro, sino una gama de parámetros, cuatro o cinco parámetros en función a las correlaciones que tenga el equipo, ¿no? Y directamente se pueden medir estos parámetros, ¿no? Lo cual hace que el equipo sea bastante importante, ¿no? Y actualmente sea muy utilizado en la industria. Entonces, como les mencioné, ahora el CPTU posee una clasificación, ¿no? En función al CPTU, ¿no? Y bueno, Robertson es la persona que se ha encargado de actualizar estos ábacos, ¿no? Estos ábacos han ido mejorando a través del tiempo. Y bueno, la última actualización de la cual yo he podido notar es esta del 2010. No sé si existe otra actualización de estos charts, pero se suelen ir actualizando en función a la tecnología también del CPTU que se suele ir teniendo, ¿no? Entonces, van a ver que la mayoría de estos ya son más precisos que los anteriores, ¿no? Van más al nivel de detalle, ¿no? Y hay algo acá que es importante mencionar, que esto no es el suelo, sino es el tipo de comportamiento del suelo, ¿no? Entonces, tiene un tipo de comportamiento a los materiales, ¿no? Que van asociados a su granulometría, porque frecuentemente se vincula la granulometría con el comportamiento del suelo, pero eso no es tanto así, ¿no? Vamos a ver en algunos casos que no va a ser así, ¿no? Entonces, esta información es bastante importante y bueno, lo que se sugiere es utilizar estos ábacos, ¿no? Entonces se va a poder obtener el perfil del suelo, ¿no? La identificación del tipo de suelo, las presiones de poros y los parámetros de consolidación in situ. Y adicionalmente también la permeabilidad, ¿no? Con este CPT. Y bueno, existe otra mejora, ¿no? Que es el Seismic Cone Penetration Test, que es el SCPTU. ¿Qué es lo que hace el SCPTU? El SCPTU, al mismo tiempo que va midiendo las presiones de poros, va midiendo la resistencia al corte, va midiendo los parámetros de consolidación, va midiendo la relación, el friction ratio, ¿no? Se van obteniendo medidas, ¿no? De la velocidad de resistencia al corte con un sistema de adquisición de datos que va acoplado al CPTU. Entonces, dense cuenta que no solamente voy a poder obtener todos los parámetros que les he mencionado, sino ya estamos hablando de ondas de corte, ondas de cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a poder obtener alguna de las propiedades elásticas de los materiales en función a estas correlaciones. Entonces, si ya estamos obteniendo, por ejemplo, un perfil de ese CPTU, prácticamente estamos obteniendo todos los materiales de deformación, de resistencia y de permeabilidad que nosotros necesitamos para hacer una caracterización geotécnica, ¿no? Entonces, como les mencioné, este equipo es bastante versátil, ¿no? Y todo eso, la gran ventaja es que todo eso es de acuerdo a las características que tengo in situ, ¿no? Entonces, no necesito sacar el material del suelo, llevarlo a una cámara, remoldearlo y llevarlo a una cámara triaxial para obtener los parámetros de corte. No necesito hacer un ensayo de permeabilidad aparte para obtener los parámetros de permeabilidad. No necesito hacer un ensayo de consolidación para obtener los parámetros de consolidación. O sea, ya la versatilidad del equipo también se va. Si bien el costo es alto, ¿no? Si bien el costo es bastante alto, lo que hace el equipo es que ahorremos mucho tiempo, ¿no? En hacer los ensayos de laboratorio, ¿no? Que por lo menos hacer ensayos en laboratorio, por lo menos de acuerdo a la disponibilidad del laboratorio, se pierde una gran cantidad de tiempo, ¿no? Ese tiempo se puede transformar en una optimización para el proyecto. Entonces, si yo estoy haciendo CPTUs, por lo menos yo puedo optimizar el cronograma en unos 15 a 20 días, porque es lo que me toma hacer los ensayos de. Es lo que me toma hacer los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, dense cuenta que no solamente voy a poder obtener algo más fidedigno, porque es lo que está en campo,
es a la densidad que está en campo, ¿no? No tengo que remoldear, no tengo que enviar, no tengo que ser precavido, ¿no? Ante muchas cosas, ¿no? Obviamente vamos a poder obtener todo lo que queramos bajo estas condiciones, ¿no? Entonces acá algo bastante importante. Este es un cuadro, ¿no? De aplicabilidad a los ensayos de penetración, ¿no? Acá se pueden ver los diferentes ensayos de penetración. Este es un cuadro muy importante, ¿no? Que quisiera que lo tengan en cuenta. Acá se ven todos los tipos de ensayos de penetración que suelen haber o los diferentes ensayos in situ que suelen haber, que suelen ser tomados, ¿no? En la industria. Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos el CPT, el CPTU y el SCPTU, el SPT, el ensayo de placa, ¿no? Y BenShear es, no me acuerdo su nombre en español. Un momento. ¿Se acuerda alguien quién es, cuál es el BenShear Test? Es el ensayo. Ah, el ensayo de Velleta. Acá está el ensayo de Velleta. El ensayo de Velleta es muy utilizado. El ensayo de Velleta es muy utilizado, ¿no? Para determinar la resistencia de los suelos cohesivos, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? La versatilidad del ensayo del SPT, si bien es muy versátil, una confiabilidad alta es acá definida como la letra A y una confiabilidad baja es C, ¿no? Entonces, acá están todos los tipos de propiedades que se suelen obtener. Dense cuenta. Y fíjense el ensayo de SPT, ¿para qué puede ser tan confiable, ¿no? Solamente es confiable para determinar el tipo de suelo. O sea, ¿por qué? Porque yo puedo sacar una muestra y mandarla a ensayar. Simplemente por eso, ¿no? O sea, y por ejemplo, para determinar perfiles también es bueno, ¿no? De acuerdo a la cantidad de ensayos que hagas. Y por acá vamos a ver, por ejemplo, para determinar los parámetros geotécnicos, estamos en un nivel de confiabilidad baja, ¿no? En comparación con, por ejemplo, el SCPT1, que prácticamente puedes obtener todos los parámetros geotécnicos con una confiabilidad media alta, ¿no? Suficiente con hacer CPT1 nada más, miren. Con CPT2 prácticamente tengo la misma confiabilidad, ¿no? Ya si quiero ser más exhaustivo, puedo hacer un SCPT1. Pero dense cuenta de la diferencia entre la calidad de los datos y la cantidad de datos que puedo obtener con el piezocono, a diferencia del SPT, ¿no? Por ejemplo, aquí el ensayo de Velleta es muy bueno para poder obtener la resistencia al corte no drenada. Y, por ejemplo, el Seismic Cone Penetration Test, el CPTU, es también llega al mismo nivel de confiabilidad, ¿no? Ahora, la veleta solamente la puedo utilizar hasta una profundidad determinada, ¿no? En cambio, el SCPTU lo puedo utilizar a grandes profundidades, ¿no? Entonces, dense en cuenta la versatilidad, ¿no? Del equipo. Ingeniero, Sí. una curiosidad, o sea, el SPTU y el SCPTU, o sea, ya en campo, ¿cómo almacenan esos datos? ¿Hay una computadora o cómo Sí, los bueno, agregan a un campo? el equipo tiene todo, o sea, no, la verdad es que yo nunca he hecho un ensayo de CPTU en campo. Pero yo entiendo que tiene una computadora o almacena la información en una central y de ahí de esa central obtiene los datos y los procesos de otra manera, ¿no? Pero no es que de campo generalmente te den los datos ahí mismo, ¿no? Sino que se tienen que procesar y el informe, pero el informe no tarda mucho en llegar, ¿no?
Es una cuestión de menos de una semana será, ¿no? Pero de todas maneras existe una mejor confiabilidad entre hacer un CPTU y hacer otro tipo de ensayo, ¿no? Entonces, esa es la idea que se les tiene que quedar a ustedes. En lo posible, tratemos de hacer ensayo CPT, ¿no? CPTU. Y bueno, en tema de costos no los he puesto acá, pero sí sé que existe una diferencia de costos. Todavía es una diferencia de costos grande entre hacer un SPT y un CPTU, pero más adelante, conforme pasan los años, este equipo se va a comenzar a comercializar más. Es que está en función al nivel de requerimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la generación de ingenieros geotécnicos que toman decisiones ahora es una generación que tiene, no sé, más o menos 40 años. O sea, estaba hablando de gerentes de industrias, ¿no? Y ellos son los que toman la decisión mayormente, ¿no? De aprobar o no aprobar. Entonces, eso ya va cambiando conforme se cambian las generaciones, ¿no? Entonces, el pensamiento, el chip va cambiando, ¿no? Conforme van tomando nuevos puestos, nuevas personas, ¿no? Y yo supongo que cuando ustedes sean gerentes o estén a cargo de industrias, ¿no? Pues la decisión va a estar en función a lo que ustedes vayan obteniendo en la práctica, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de innovar en estas técnicas, porque no hay que quedarse con lo que ya es bastante usado, ¿no? Siempre hay que tratar de ver qué puede hacerlo mejor en un menor tiempo, ¿no? Quizás el costo sea un factor muy importante ahora, pero más adelante no lo va a ser tanto así, ¿no? Eso básicamente, chicos. Entonces, vamos a ver un poco acerca de los ensayos de permeabilidad. En caso de los ensayos de permeabilidad, nosotros tenemos dos tipos de ensayo de permeabilidad in situ. Tenemos los ensayos Lefrank y los ensayos Lugion. Los ensayos Lefrank se suelen hacer a carga constante y a carga variable, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en el ensayo a carga constante se trata de mantener el mismo nivel de agua, ¿no? El ensayo a carga constante se suele realizar en materiales que tienen una permeabilidad bastante alta, ¿no? O sea, materiales que están muy fracturados o suelos, ¿no? Que están muy sueltos, ¿no? Suelen tener conductividades hidráulicas bastante altas, ¿no? Y es en donde se suelen realizar, ¿no? En contraparte, por ejemplo, para un suelo arcilloso, ¿no? Se suele también hacer este tipo de ensayo, pero ya sería un ensayo a carga variable, es decir, no se mide el caudal que se le va proporcionando, sino se mide la velocidad de descenso del nivel del agua, ¿no? En este caso, cuánto desciende el agua en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Por ejemplo, si yo quiero obtener la permeabilidad en un tramo de la perforación, lo que hago es dejar libre ese tramo y llenarlo de agua hasta cierto nivel. Y, por ejemplo, si el material toma mucho, o sea, lo que pasa es que el agua se va discurriendo por los poros o por los intersticios del material, ¿no? Si sale muy rápido el agua, eso quiere decir que acá tenemos que hacer un ensayo a carga constante, ¿no? Entonces, se suele tomar un nivel determinado y se suele llenar toda esta región de agua, ¿no? Y se suele calcular el tiempo, calculas el caudal que le estás proporcionando y el tiempo, ¿no? En función a estos dos parámetros, se suelen tener las gráficas de permeabilidad, ¿no? Ahora, el otro método es que si, por ejemplo, yo lleno hasta este nivel, pero el material tiene una permeabilidad tan baja que no baja el nivel del agua tan rápido, yo ya no necesitaría medir el caudal acá. Lo que necesitaría medir es la distancia que ha descendido, ¿no? Es la velocidad de descenso, ¿no? Acá se mide la velocidad de descenso que está expresada en función a la distancia de y el tiempo, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que se miden. Este es para carga variable y este es para carga constante, ¿okay?
Ambos métodos me permiten calcular cuál es la permeabilidad del material en esa zona. Es decir, si yo, por ejemplo, hago una perforación, ¿no? Entonces yo digo, más o menos voy a hacer ensayo Lefrank. Los ensayos Lefrank se suelen hacer más en suelo. Entonces yo digo, vamos a hacer ensayo Lefrank cada metro o cada metro y medio, ¿no? Entonces yo hago mi ensayo Lefrank aquí y yo tengo una permeabilidad, no sé, de 3 por 10 a la menos 3. Luego bajo y sigo haciendo un ensayo Lefrank, ¿no? No tengo una permeabilidad de, no sé, de 2 por 10 a la menos 5, ¿no? Y así sigo obteniendo las permeabilidades a lo largo del perfil, ¿no? Que es el parámetro que también necesitamos, porque acuérdense que nosotros, como parte de los análisis que vamos a hacer para una presa, vamos a necesitar hacer análisis de filtración. Y los análisis de filtración necesitan ser, necesitamos información de los parámetros hidráulicos para hacer estos análisis de filtración. De otra manera no podríamos hacerlos, ¿no? Entonces, es importante que los parámetros hidráulicos se midan, ¿no? En campo, in situ, ¿no? Que van a ser diferentes a que yo los mida en laboratorio. Porque miren, ¿qué pasaría si yo voy a una roca, ¿no? Acá, y yo mido, yo digo, quiero obtener la permeabilidad de la roca en este punto, ¿no? ¿Cómo podría ser eso? ¿Ustedes creen que a partir de la caja de testigos yo puedo, esos testigos que están partidos, yo los puedo ensayar? ¿Los puedo reagrupar así con la mano y llevarlos a un laboratorio? Es imposible, ¿no? Esto no se suele hacer así, ¿no? Imposible, ¿no? La única manera de obtener ensayos de permeabilidad en roca, en campo, es haciendo ensayos Lugión, ¿no? Que es la variante de estos ensayos Lefrank, ¿no? Los ensayos Lefrank se hacen en el suelo, ¿no? Entonces, como les había mencionado, el ensayo Lefrank se hace a carga constante y carga variable, ¿no? Ahora, este ensayo está sujeto a las leyes de Darcy, ¿no? Que quiere decir que para que las ecuaciones de este ensayo puedan ser respetadas para hacer el cálculo de permeabilidad, se tienen que cumplir las leyes de Darcy, ¿no? Entonces, entre las leyes de Darcy están que se tiene que tener un flujo laminar, un régimen permanente, un medio isotrópico homogéneo, esto puede ser aproximadamente lo que puedas tener en campo, pero también se tiene que tener que el material tiene que estar saturado. Es decir, estos ensayos de permeabilidad tienen que hacerse debajo del nivel del agua. ¿Ya? O sea, tienen que estar en condiciones, el suelo tiene que estar en condiciones saturadas para yo poder hacer estos ensayos de permeabilidad. Si no, no los voy a poder hacer. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que frecuentemente en campo es importante que se tenga esto en cuenta, porque a veces los geólogos en campo hacen este ensayo, ¿no? Debajo del nivel del agua, ¿no? Y algunos lo hacen sobre el nivel del agua, y lo que pasa es que se tienen algunos errores en los datos. Entonces es importante tener eso en cuenta. Este es el ensayo de Lefrank. Acá está el procedimiento, está descrito, ¿no? El ensayo de carga variable, también el Lefrank. Y el ensayo Lugión, ¿no? Ahora, el ensayo Lugión es un poco diferente al ensayo Lefrank. Tiene la misma metodología, sin embargo, lo que se suele poner en el tramo que uno va a analizar, se suelen poner packers, ¿no? Estos son packers de perforación para hacer ensayos. Son como unos globos que se hinchan, ¿no? Dentro de la perforación y obturan el tramo, ¿no? Obturan el tramo y por en medio del globo pasa un pequeño conducto que hace prácticamente el ensayo, ¿no? Satura la cámara, ¿no? Y hace el ensayo carga constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar aquí? Que a veces estos packers no suelen funcionar en campo o ocurren ciertos problemas con la instalación del packer, ¿no? Que es lo más deficiente que suele pasar en campo. Generalmente se obtienen medidas de permeabilidad que va entre los 10 a la menos 6 a 10 a la menos 10, ¿no?
dependiendo del tipo de roca. Podemos tener también rocas que tienen una permeabilidad bastante baja, con 10 a la menos 3, ¿no? Pero la mayoría de rocas están en este rango. Ahora, una vez que nosotros tengamos la medida, ¿no?, que vamos a obtenerlo con estas ecuaciones, ¿no?, vamos a tener la medida de permeabilidad. Y esta medida de permeabilidad se suele expresar en función a aluviones. Un aluvión es igual a 10 a la menos 7 metros por segundo. Entonces, acá ustedes van al ejemplo anterior que habíamos visto del, ¿no? Y acá ustedes ven, por ejemplo, 20 aluviones. 20, acá hay 3 aluviones, acá hay un aluvión, 4, ¿no? 5.5, ¿no? Estos son los aluviones que se han medido a lo largo de todos los ensayos de aluvión que se han hecho en la perforación. ¿Okay? Estos ensayos de aluvión y los ensayos de Lefrank se suelen hacer cada metro y medio o cada metro para el ensayo de Lefrank y cada 2 metros a 2 metros y medio para el ensayo de aluvión. Usualmente en los primeros tramos el ensayo de aluvión suele hacerse en esa cantidad, los primeros, por así decirlo, los primeros 10 metros, luego se suelen hacer cada 5 metros. ¿Ya? Ok, entonces estas son las gráficas que usualmente son obtenidas, ¿no?, en los ensayos de permeabilidad, que van a depender, básicamente, este comportamiento va a depender de qué tipo de flujo tenga en campo, ¿no? Si es un flujo laminar, si es un régimen turbulento, ¿no? Entonces, yo tengo que describir también ese tipo de flujo en campo, ¿no?, para poder utilizar las ecuaciones de una manera correcta. ¿Ok? No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto a los ensayos de permeabilidad. Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda. Estos ensayos de permeabilidad suelen tener unas ecuaciones específicas que no las he puesto acá, obviamente, porque no vamos a necesitar calcularlas en el curso, ¿no? Ya es bastante. Esto ya es un cálculo hidrogeológico. Usualmente el ingeniero civil no suele, o bueno, el ingeniero geotécnico no suele calcular esto de aquí, más lo suele calcular un hidrogeólogo. Pero si ustedes están interesados, existen ciertas hojas de cálculo que permiten calcular estos ensayos Luvión, ¿no? En función a las características del terreno, ¿no? Pero siempre es más importante que un ingeniero hidrogeólogo lo calcule, ya que el ingeniero hidrogeólogo es el que tiene más conocimiento del tipo de flujo del terreno y existe un mayor conocimiento por parte de estas personas de la hidrogeología del entorno, ¿no? Ok, chicos, entonces lo voy a dejar con este ejemplo aplicativo. No me va a alcanzar el tiempo a resolverlo ahora, lo voy a resolver en la siguiente clase, pero se los dejo para que ustedes intenten resolverlo. Básicamente, se desea realizar una evaluación geotécnica en una presa de tierra, que, bueno, en este caso esta presa se ha construido en los años 30 y posee las siguientes características, ¿no? En este caso, los registros de construcción sustentan la existencia de un núcleo compuesto por suelo de baja permeabilidad y la existencia de una zona de falla en la fundación. No se posee instrumentación existente, ¿no? Se conoce que durante la construcción del core fue compactado con pisadas de caballo, ¿no? Pues estamos hablando de los años 30, no existía maquinaria. El personal de operaciones reporta filtraciones en el pie, ¿no?, y fisuras con una profundidad de 1 metro en la corona de la presa. O sea, en la corona de la presa se ha reportado que existe fisuras, ¿no?, y el personal de operación lo ha registrado, ¿no?
Entonces se solicita proponer una remediación inmediata ante un posible colapso de la presa. O sea, ya ustedes están evidenciando filtraciones en el talud aguas abajo y se desea proponer una remediación inmediata ante un posible colapso. Cuando hablo de una remediación inmediata, quiere decir que yo no voy a necesitar hacer análisis, porque para hacer análisis tengo que obtener datos y hacer modelamiento y eso me va a tomar un tiempo. Una solución inmediata es la que yo hago en campo. ¿Ya? ¿Qué solución inmediata ofrecerían ustedes a este problema, ¿no? Y lo siguiente sería, ¿qué investigaciones geotécnicas podría realizar, propondría para realizar una evaluación geotécnica, ¿no? Y esto ya es una solución a largo plazo, ¿no? Para este caso, para este problema, ¿no? En este caso no hay límite de presupuesto, o sea, no tengo un límite de presupuesto para la evaluación que quiero realizar. Sin embargo, se sugiere tener una adecuada consideración del número de investigaciones y ensayos a realizar, debido a que siempre existe un límite de presupuesto, ¿no? Pero supongamos que no hay un límite, pero hay que tener la consideración. Entonces, este sería un caso, ¿no? Que les propongo a ustedes a ver si lo pueden resolver. Si no, la siguiente clase lo hacemos conjuntamente. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Lo que hagamos hasta la siguiente clase es lo que va a entrar al examen parcial. Yo entiendo que el examen parcial va a ser el día martes, ¿no? Entiendo que el examen va a ser, porque no me ha comunicado nada la facultad, yo entiendo que va a ser de la misma forma, va a ser online. No sé si ustedes tienen conocimiento de eso. ¿Saben cómo van a ser los exámenes parciales? ¿Les han explicado? Ingeniero, bueno, para comentar algo, la mayoría de cursos dicen que es presencial, ¿no? Que ha sacado una, no sé qué normativa han sacado, resolución, que dicen que los exámenes son presenciales. Bueno. Voy a averiguar más sobre eso, pero no. En nuestro caso sí, no va a poder ser a menos que un profesor vaya, ¿no? Porque yo no me encuentro en Perú ahora. Así que si no voy a ser yo, alguien va a tener que ir y tomarles el examen. Pero voy a conversarlo, a ver qué. O sea, la facultad está abierta ahora, están dando clases, ¿cómo es eso? ¿Saben algo? No, ingeniero, no están dando clases solamente para el laboratorio, Laboratorio, pero pero ya ya los los están están habilitando habilitando para para los los exámenes exámenes parciales. parciales. Ah, mira, ok. Ya, no hay problema. Entonces lo voy a conversar. Ahí les tengo más noticias la siguiente semana. Ok, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, esto sería todo por hoy. Nos vemos el día viernes ya con noticias para el examen parcial. Ingeniero, gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Ah, Ah, ingeniero, ingeniero, disculpe. disculpe. Sí. Una Una consulta. consulta. Respecto a Respecto a mi mi trabajo trabajo escalonado, escalonado, lo lo mío mío es es monitoreo monitoreo de de deformaciones y deformaciones y presiones presiones de de poro, poro, ¿no? ¿no? En En cada cada etapa etapa de de la la presa. presa. Entonces, Entonces, creo que creo que usted usted dio dio un un límite límite de de páginas. páginas. Creo Creo que, que, o o sea, sea, ahí ahí es es muy muy amplia amplia la la investigación, investigación, ¿no? ¿no? Ajá. Pero Pero consideré consideré algunos, algunos, ¿no? ¿no? Más que Más que todo todo está está enfocado enfocado en en los los equipos o equipos en o la en la metodología, metodología, disculpe. disculpe. Eso es lo que En no me ambos, quedó claro. porque cada equipo En tiene ambos, ¿no? diferente metodología. O sea, la idea es Ya. que puedas describir las. Creo que te ha tocado las tecnologías, ¿no? Claro, o Claro, o sea, sea, y últimas últimas tecnologías, tecnologías, ¿no? ¿no? Claro. Ajá. Ya, la idea es que puedas describirnos cuáles son las tendencias, ¿no? Del mercado en los próximos años y no las de ahora, ¿no? Ya Ya listo, listo, ingeniero. ingeniero. Gracias. Hasta Gracias. Ok. luego. Hasta luego.